sounds of your words crashing into me. Buenas noches, Madrid. Hace unos días te incorporaste al club. ¿Nos podrías hacer un pequeño resumen de tu trayectoria deportiva? Sí. Empecé en el Candás, cuando cumplí juveniles. Estuve temporada y media. Después fui para el Santander B, donde estuve media temporada allí. Después vine por aquí otra vez para el Oviedo B, donde estuve 2 años. Después ya pasé por Cudillero, Covadonga, Le Entrego. Esta etapa en el Candás, pero vine para aquí para la mesa. ¿En qué posición sueles desempeñarte? Como delantero, normalmente. ¿Qué esperas de esta nueva etapa? Vamos a cumplir unos objetivos, espero cumplir los objetivos que están marcados, que es el no descender, y a partir de ahí, pues nada. En estos primeros días en el club, ¿qué tal con los compañeros? No, la verdad que muy bien, me acogieron muy bien, como siempre, y la verdad que contento. El objetivo del club es mantenerse, por lo que has visto estos días en los entrenos, el par de amistosos que se han jugado y tu dilatada experiencia en tercera, ¿crees que se logrará? Sí, yo creo que sí. El equipo está entrando bien, yo creo que se va a lograr. ¿Cómo te encuentras físicamente? La verdad que bien. O sea, no me encuentro mal, pero tengo que coger el ritmo todavía de la tercera división. Estoy jugando diferente, falté partidos y tengo que coger el ritmo de la tercera división un poco. El domingo viene un hueso duro de roer como es el Avilés. ¿Cómo se afronta el encuentro? La verdad que es un partido muy difícil. Tenemos que afrontarlo con mucho trabajo, con sacrificio, estar todos juntos. Y a partir de ahí, es que lo que se puede. Buenas noches, Cabanillas. Acabáis de realizar el último entreno antes de enfrentarse el domingo a la Avilés. ¿Qué esperas del encuentro? Bueno, esperamos que salir con, sobre todo, muy concentrados, muy intensos, metidos en el partido. Sabemos que va a ser un partido ante el líder y que no podemos dar facilidades, porque ante cualquier tipo de facilidad sabemos que nos puede el rival hacer daño, pero no cabe otra que salir a ganar y vamos a salir con esa mentalidad de intentar conseguir los 3 puntos o al menos puntuar. Y no cabe más en nuestra cabeza, en el cuerpo técnico, que no sea conseguir los 3 puntos frente al Avilés, así como entendemos lo mismo que hemos inculcado a los futbolistas y los futbolistas que están dentro de ese vestuario opinan lo mismo. En estos días ha habido novedades en el equipo, se ha reincorporado Casa Prima lesionado y además ha habido algún fichaje. ¿Qué crees que pueden aportar al equipo? Bueno, de momento las aportaciones, mientras sean para sumar, siempre es importante. El caso de que nos estás comentando, tanto de Casa como las 2 incorporaciones que hemos realizado, pues entendemos que tanto de Carlos Madeira como de Iván es para sumar al grupo y aportar, más luego
pues puede ser Casa Plena también un buen refuerzo, digamos, de cara a la segunda vuelta, ya que en la primera vuelta pudimos disponer muy poco de él. Bueno, todo lleva un poco de procedimiento, de tiempo, y veremos a ver si pueden estar en condiciones para participar en este partido, o si no, pues bueno, optaremos también, que todavía queda una segunda vuelta, a que puedan participar en los partidos que restan de temporada. El de la Iglesia es el primero de varios partidos complicados. Luego hay que visitar el Requesón, viene el Cova, después ya el Sporting B. Son partidos en los que puntuar va a ser muy difícil. ¿Cómo se afronta esta particular cuesta de enero? Pues nada, como otros partidos cualquiera, centrándonos primero en el Avilés. Nosotros estamos convencidos, el cuerpo técnico, en que este tipo de partidos, al igual que para ellos, jugar ante los rivales de la zona de abajo, no pueden perder puntos, porque supuestamente ahí es donde pueden perder las opciones de quedar primeros o de jugar la fase de ascenso. Nosotros nos encontramos con la misma tesitura, pero al contrario, es decir, nosotros entendemos que sacando puntos contra los equipos de la zona de arriba no va a ser todo el mundo capaz de hacerlo, y el que pueda lograr más puntos puede coger una ventaja de cara a cuando llegue el último tramo de temporada y el último tramo de calendario, en este caso para nosotros un poquito más teóricamente, si se puede denominar sencillo, que no hay nada sencillo, pues intentar salir con una ventaja de puntos y luchar por nuestro objetivo, que sigue siendo el mismo, y el que pensamos con ilusiones renovadas en este nuevo año, intentar lograrlo.